Durante este largo fin de semana, alguien puso en el grupo de Facebook, ¿alguien me puede pasar los ejercicios que teníamos que hacer? Por pasar me refiero a dónde están. No los encuentro en el sitio por ninguna parte. Yo estuve un tanto desconectado el fin de semana porque a las 12, tengo a una de las conferencias de la semana de los que están en y ya no puedo prepararla. El tema es algo complejo y me ha costado trabajo integrarlo porque me pidieron que les diera una de dos conferencias que di antes en otro lugar. Les propuse, ilusamente de mi parte, ofrecerles mejor una conferencia que saldría de esas dos. Y me ha costado trabajo integrarlas porque el problema es que es muchísima información y reducirlo a 45-50 minutos es la locura. Entonces todavía no acabo. Anoche me asomé y vi el aviso y entonces les puse rápidamente como aquí haciendo clic en límite y luego en el subrayado crecimiento de en humanos en la página, en el sitio del curso. Rápidamente voy a poner la dirección del curso. El curso es http://UEA.mat2.html. Ahí en el menú de la izquierda hacen clic en límite y aparece en el marco de abajo a la derecha, que es el más grande de esa página del sitio, aparece vamos a decir los contenidos del tema de límite, y en el número 1 hay una leyenda y la frase crecimiento de humanos está subrayada indicando que hay un vínculo, link o liga a la página, sí, es una página que también aparece aquí mismo, por cierto, en el marco inferior derecho, que a su vez muestra el acceso, link o liga a 5 páginas de datos, que son las de crecimiento de embriones, crecimiento de niños, crecimiento en niños adolescentes, desde en tanto en talla como en peso o masa. ¿Bien? Esos son los datos que recomiendo graficar en papel bibliográfico para poder preguntar, más bien contestar, quizá con ejemplos, a la pregunta de qué es una función, cómo es, cómo puede ser una función. ¿Y qué me dice una función? Pues ahorita, para poder entrar de sello al tema de límites, necesitamos el límite de una función, necesitamos tener claro qué es una función. Y para eso vamos a hacer a continuación algunas experiencias aquí directamente en el aula, las cuales les recomiendo que registren los resultados de los experimentos, más allá de los experimentos que vamos a hacer, para poder averiguar si efectivamente hay manera de usar el concepto de función para conocer a la naturaleza. Podemos describir a la naturaleza por medio de funciones. ¿Cómo conocemos a alguien, a una persona? Primero,
primero viéndola. ¿Y cómo puedes transmitir ese conocimiento? Si la ves y te encuentras un amigo, le dices, conocí a una nueva persona. La tienes que describir. Entonces, las funciones nos ayudan a describir a la naturaleza. Pero describirla en términos de la relación entre dos cosas, o dos cantidades, o dos fenómenos, o dos eventos que creemos que pueden estar relacionados. Okay. Y eso nos va a llevar al concepto, a entender mejor el concepto de función desde un punto de vista estrictamente matemático. Y para eso voy a hacer de aquí, donde está yo mi acordeón. De hecho, mi acordeón está en el grupo de aquí. Si no se me olvida todo lo que tengo que hacer. Ya la clase pasada hicimos una experiencia similar a la que vamos a hacer ahorita, pero la hicimos con mi cuerpo. Puse una escala, de hecho, mucho más gruesa que esta. ¿Por qué más? ¿A qué me refiero con más gruesa? Tuve que establecer un sistema de coordenadas cartesianas, a asignar valores a esta escala de coordenadas para poder, con base en un punto de referencia, en ese sistema de referencias, coordenado, ubicar si había un cambio en la naturaleza. Un cambio, por ejemplo, en la naturaleza de mi posición en el espacio. Y una primera asignación, digamos, de tarea, era tratar de describir si efectivamente hay un cambio. El cambio fue evidente, lo vimos. Estaba yo aquí en un principio y después de un intervalo estaba yo acá. Y en el inter estuve ocupando diferentes puntos en el espacio. La pregunta era si hay relación entre la posición y el tiempo. A la posición le podemos dar el nombre de cantidad que cambia, la reposición, o variable, que. Y al tiempo, el nombre o variable, la variable x, de la cantidad que cambia, o variable x. Y la pregunta es, ¿hay relación entre estas dos? La forma de representarla es así. Y, de alguna manera, se relaciona con x. Otra forma de representarlo es a través de una tabla, en la cual pongo los valores que puedo medir una vez que tengo una escala de cantidades en x y en y. Al inicio siempre le pongo arbitrariamente el valor de 0. Tengo una posición cualquiera en ese espacio donde está el sistema de referencias. En la unidad 1 de tiempo, o de la variable x, que digo en este caso es el tiempo, habrá tal vez otro valor. En el tiempo 2 habrá otro valor, y así hasta el tiempo n, donde habrá un último valor. 1, 1, 1, 1. Para que esto sea una función, tiene que haber, o debe haber, un valor de y para cada valor de x. O sea,
si x vale 0, lleva a valer esto. ¿Cuánto es? No sé. Tengo que medirlo con la escala con la que cuento. ¿Bien? Si x vale 1, lleva a valer algo tal vez igual o diferente al valor anterior. Eso no lo sé hasta que haga yo la medición. Esa es la segunda característica de este campo del conocimiento en el que estamos. En matemáticas debo siempre medir. No solamente debo observar, sino debo hacer hasta lo imposible para medir. Ojo, no quiere decir que tengan que medir necesariamente desde 1 hasta n, pasando por el, bueno, empezando por el 0 tal vez, pasando por el 2, luego el 3, luego el 4. Podría yo medir 0 y 1, y luego otra vez 0 y 1. Es decir, el sistema numérico que use para contar o para medir puede variar. Estoy acostumbrado a medir de 1 a 10, ¿por qué? Porque tengo, me dice, profesor, espérese, no. Porque tengo 10 dedos en las manos. No sé si por eso los mayas contaban hasta 20. Su sistema de numérico era digesimal. ¿Por qué? Porque los mayas sí, y los inuit del norte de América, de Alaska, Canadá, no se llamaban entonces Alaska, Canadá. ¿Por qué ellos no contaban hasta 20? Bueno, la verdad, no lo sé, pero probablemente no. Lo veo difícil que contaban hasta 20. ¿Por qué? Porque pues digo, si hace frío, me pongo algo que me tape los pies, ¿no? Y se han visto a los inuit o esquimales, están totalmente tapados. Es más, quizá contaban hasta 4. 1, 2, 3, 4. Y con los pitones nada más tengo esto. Se parecían a Barney, el dinosaurio. En las manos, mire. En cambio, los mayas, en la zona en la que habitaban, lo que ahora es Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Guatemala, El Salvador, toda Centroamérica, incluso. Pues ahí hace calor y pues, se antoja andar descalzo. Nada más hay que tener cuidado donde pisa uno. En el caso es que uno tiene los dedos de los pies expuestos y puede uno contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que sigue, hasta lo que ahorita en el sistema que usamos, que es decimal, sería 20. Hablando de dinosaurios, si no hubiera caído el meteorito precisamente en Yucatán, hace 65 millones de años, en Chicxulub, quizá en lugar de nosotros estarían aquí los descendientes de los dinosaurios contando en un sistema base 6, no base 10. Porque se han visto las manos de los tiranosaurios. Tenían 3 dedos. Contarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Así es. 21, 22, etc. Este tema sería base 6, no base 10. Entonces podemos contar en base 2 o binario: ceros y unos. De hecho, el tiempo, en las fracciones de tiempo, no contamos decimal. Contamos sexagesimal, contamos de 1 a 60 para pasar al siguiente ciclo, que sería el siguiente minuto, si empiezo en segundos. Y el siguiente ciclo sería a los 60 minutos, paso al siguiente ciclo de 60 minutos. No paso a 61, 62, 63. Entonces el sistema no es decimal, el sistema de medición de tiempo no es decimal, es sexagesimal. Y cuando me voy al día, entonces ya no es base 24. No cuento 25, 26, 27. Aunque yo quisiera porque tengo que entregar mañana a la tarde. No hay días de 28 horas. Profe, en el sistema operativo de Windows tienen dos notaciones, que es la tabla binaria, como la hexadecimal, creo que es con base 6 o octal. Es base 8. Base 8. Es base 8. Por eso los... Así se les antoja. En realidad, la computación electrónica empieza con un sistema de numeración binario, base 2, ceros y unos.
porque opera a base de un sistema de pasos de corriente eléctrica, o pasa o no pasa, ceros y unos. Y ya de ahí, así como cuento, como yo cuento el tiempo, primero en segundos, luego en minutos y luego en horas, paso de 60 a 60 a 24. En el caso de la computación, de la computación electrónica, digamos, digamos que la computación, lo dije aquí, las computadoras eran las señoras que hacían, ¿sí?, las del profesor Pickering, ¿sí?, en el MIT. Creo que sí, en Harvard, no sé, es que fue en varias universidades norteamericanas. Durante la Segunda Guerra Mundial eran en el MIT y en Caltech. En Caltech eran las computadoras también, las que hacían los cálculos para poder hacer todas las operaciones que se requirieron para el proyecto Manhattan, por ejemplo. Más respeto para las damas, por favor. Entonces, punto es que se empieza con un sistema binario, ceros y unos, y a los cuales se llaman bits, unidades binarias de información, es lo que quiere decir bit. Y al tener yo 8 bits, o sea, 8 ceros o unos, en diferentes proporciones, tengo entonces un byte. Voy a ponerlo acá. Un bit es la unidad binaria de información, información, es la base de este sistema numérico. Un sistema binario, unidad binaria, binario. Ahora, 8 bits son iguales, se está deshaciendo, a un byte. Y de aquí se desprende todo el demás sistema. Por ejemplo, el otro día me corrigieron el dato porque me hago muchas veces bolas, porque son muchos números en mi vida. Mi número de teléfono celular, mi número de matrícula de cuando estoy en la universidad, 83248088 era mi matrícula. ¡No me acuerdo! Mi número de empleo en la universidad, 13054, mi número de registro de federal de contribuyentes, o sea, los que pagamos impuestos, AAGR610428. Hubo un tiempo que me salía hasta la matrícula del Servicio Militar Nacional. El número de licencia, el número de pasaporte, y el número por todos lados. Entonces estoy aquí, que me acuerdo de otros números. La primera, la computadora que se usó para ir a la luna a finales de los 60s, la cual por cierto fue armada, bueno, eran dos computadoras que iban a bordo. Las dos computadoras estaban en Houston, en otros laboratorios en la Tierra. Pero las que iban en las naves espaciales, en el módulo de comandos, que parece conito, y en la araña, en el módulo lunar que de descenso, fueron desarrolladas en el MIT. Y la capacidad de memoria, el tuyo me corrigió, creo que era de 32 kilobytes. O sea, 32.000 de estos. Ahora, un byte, un bit es un sí o un no. Puede representar una letra, por ejemplo. De hecho, requerimos más para poder representar una letra, porque tenemos 28 letras. Necesitamos 28 códigos binarios para poder representar en un sistema alfanumérico símbolos sobre una pantalla. Entonces era de 32 kilobytes la capacidad de la computadora con la que fueron a la luna. Fue donde regresaron. ¿Y cómo le hicieron? Porque llevaban otras dos computadoras a bordo. Esta era una, la que está aquí adentro. Y esta era otra. Esto es una computadora.
le llamamos regla de cálculo. Estas son las originales reglas de cálculo. La tengo casi como recuerdo. O sea, ya no la uso totalmente. Todavía la llegué a usar en la preparatoria. Las primeras computadoras personales que se inventaron en la década de los 70, en 1975, se fueron modificando un poco. Cuando llegan a 1978, 80, usaban floppy, discos magnéticos flexibles, llamaban floppy disks. Los pueden encontrar actualmente en los museos, como en el Universo. Hay una sala de exhibición donde nada más falto yo. Pero eso era lo que estaba en mi escritorio. En 1985. Okay. Hay una Apple II Plus, y se ven varios discos flexibles. De hecho, los discos flexibles que primero se popularizaron no eran esos de 5 y un cuarto de pulgadas de diámetro, sino que eran unos de 10 pulgadas de diámetro, de 30 centímetros. De este tamaño eran los floppy disks. Los siguientes, que ya eran para gente común y corriente, eran los de 5 y un cuarto. Tenía una capacidad de 360 kilobytes. Esto, les digo, fue en 1968. Esto fue en 1980. Ya en un disco, 360 kilobytes. Conseguía todos los múltiplos de 4. Por esto, porque pasamos del bit al byte. Para duplicar la capacidad del disco, lo que hacíamos es que el disco estaba metido en una funda de plástico que tenía una felpa y otras cosas. Le cortábamos le hacíamos una ranura del otro extremo al empaque de plástico y podíamos voltear el disco y meterlo en el lector. Y entonces grabar en ambas caras del disco. Y aumentábamos la capacidad a 640. Después aparecieron los discos de doble densidad, ¿sí? Que ya tenían esta capacidad. Entonces, cuando los doblábamos, cuando los hacíamos la ranura del otro lado, entonces los aumentábamos a 1380 kilobytes, que era ya más de 1380 kilobytes, serían 1.380.000 bytes, o sea, entre paréntesis, 1. Redondeando, 1.4 megabytes. Después de esta, entre 1980 y 1985, surgen los de 3 pulgadas. Los de catetos, 3 pulgadas. Los de plástico más rígido, pero el disco sigue siendo flexible adentro. Ya tenían esta capacidad, el puro disco. Al duplicar la capacidad, ya tuvimos prácticamente 2 megabytes de memoria. ¡Uy, cuánta memoria! Más que la que tú le haces. Y además es aleatoria. Entonces, eso como un rápido recorrido histórico. Actualmente, en una memoria que cabe en la bolsita de aquí, es más, aquí puedo meter varias de esas, ¿sí? ¿Cuánto le cabe a una memoria de esas que le llaman flash? ¿Dijiste cuánto? ¿32? Hasta de 64 años, ¿no? Están más caras, pero bueno, de dos. Digamos que están en el orden de decenas de giga bytes. ¿Qué es un gigabyte? Es 1 millón de millones. Y con esto fuimos a la DNRT. Más respeto para los viejitos, por favor. ¿Ok? Pero todo porque estamos midiendo, estamos contando.
vamos a... Esto, gracias a esto tenemos teléfonos celulares, cámaras en los teléfonos, porque lanzar las cosas afuera de la Tierra requiere salir del pozo gravitacional. Y eso requiere mucha energía. Descubrió Newton que depende de la cantidad de masa de la materia, la gravedad. Mientras más masa, mayor la fuerza de gravedad. Siempre, el problema es que la masa de la Tierra, mi masa es muy pequeña, 54 kilogramos, pero la de la Tierra es muy grande. Entonces la atracción entre ambos es el producto de esas dividido por el cuadrado de la distancia. Mientras más cerca estoy del centro de la Tierra, más grande es la fuerza. Todo esto lo pudo calcular y verificar gracias a que desarrolló lo que vamos a ver en este curso, que es el cálculo diferencial integral. Entonces, para poder vencer esa fuerza y separar las dos masas, requiero mucha energía. Una forma de reducir esa cantidad de energía requerida es reduciendo la masa de alguna de las dos cosas que están interactuando. No puedo reducir la masa de la Tierra, tengo que reducir la masa de lo que quiero lanzar afuera del pozo gravitacional de la Tierra. ¿Cómo lo hago? Reduciendo su tamaño. ¿Han visto los teléfonos que tienen en casa de su abuelita? No sé, supongo. Todavía en casa de mi suegra hace poco había un teléfono de esos de disco. También los encuentran en los museos. Un teléfono era una cosa de este tamaño y años atrás era una cosa de este tamaño. Actualmente, y este es grande, aunque no sé si ahorita vamos en la moda de lo retro, porque ahora el último Samsung es una cosa de este tamaño y el siguiente iPhone es también más grande que este. Cuando recuerdo un teléfono celular que en un momento lo compré a mi hija, era un Barbie teléfono, así era, venía como una Barbie. Era un teléfono color de rosa de este tamaño. Un teléfono, todavía no era de los que tenían cámaras, pero ya era un teléfono celular de este tamaño. Y el problema era perderlo porque se caía en cualquier lugar y era difícil encontrarlo. Entonces, esa miniaturización de la tecnología electrónica se debió a la necesidad de mandar esta computadora al espacio. Y también, como era necesario saber que efectivamente estaban allá, es más, por seguridad, verlos que estaban bien, a los astronautas, y verificar que la nave está funcionando bien, se hicieron además de los sistemas de radiocomunicación a distancia, o telemetría, también se hicieron las cámaras de televisión más pequeñas. Gracias a eso se hicieron las primeras cámaras de televisión que eran más o menos de esta dimensión, pero eran más cuadraditas. Pero sí eran carísimas, más cara que una cámara de televisión de estudio, ¿no? Entonces, eso le llamamos, o le llaman en la NASA spin-offs, desarrollo de cosas que se derivan de querer hacer algo, salen otras cosas interesantes. Okay. Lo interesante es que tenemos que hacer esta actividad de aquí. Hay relación entre estas dos variables. Les dije que en la actividad que hicimos de mostrar cómo me muevo yo al frente. Y de hecho, si se fijaron, lo hice de dos maneras diferentes. No sé si ya pudieron empezar a medir. ¿Ya lo pudieron hacer? Si pudieron, nos hicieron bolas. Se hicieron bolas. Recuerden, vamos a hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo para proceso de imagen. ¿Imagen de qué tipo? Móvil. Movie picture. Así le dicen en English. Uno, grabar el video. No, antes, uno, hacer el experimento. Al mismo tiempo que uno graba el video. No hago primero el experimento y luego grabo el video. No, tiene que ser simultáneo. Grabar el video, el experimento. El experimento. Ya lo tienen en su dispositivo. ¿Correcto? Ya bien grabado en el dispositivo el video. Número 2. Sacan su interfaz o su cable. ¿Sí? Número 2.